Todo comienza cuando vemos a una persona en un lugar alto de la ciudad. Y mientras ella camina por la zona, de repente comienza a emitir la luz de su cuerpo. Y al final de eso se transforma y adquiere unas alas y tras eso sale volando. Y en un cambio de escena, podemos ver que un chico llamado Ri camina por la ciudad con una chica de rulos. Y en eso, él le dice que trabaja para la familia Krasny, a lo que ella menciona que ese apellido es igual a la de una familia rica de la ciudad. Posteriormente, comenta que los Krasny son los dueños del rascacielo más alto. Y cuando Ri escucha lo anterior, le pregunta si alguna vez vio la ciudad desde la cima del rascacielo, a lo que ella responde de que no, ya que los integrantes de aquella familia pueden subir a ese lugar. Seguido de esto, nos enteramos que la actualidad de la familia Krasny no quiere que nadie suba ahí desde la muerte de su esposa, y luego vemos que aquella persona que se transformó aterriza nuevamente y en la cima de aquel enorme edificio. Segundos después, ambos comentan que nadie sabe lo que hacen en la cima de esa torre. Posteriormente, ella le cuestiona su relación con la familia Krasny, a lo que el chico contesta que se ocupa de vigilar al hijo menor para que este no se meta en problemas, a lo que ella comenta que son como un guardaespaldas. Y cuando Ri escucha lo anterior, dice que prefiere el término preventor de desastres, agregando de que la persona que cuida se llama Iván y es su mejor amigo. Y cuando la chica escucha eso, siente interés y busca el nombre de aquel muchacho en internet, y cuando ve los resultados se sorprende, ya que ese talibán es bastante conocido por hacer cosas imprudentes. Sin embargo, Ri trata de defender a su amigo, diciendo que todas esas cosas eran una fase. Y tras lo anterior, el chico marca a Iván para saber qué está haciendo. Es entonces que la serie centra su atención en el prota, el cual, como podrás suponer, es Iván, y al parecer el prota está en una fiesta consumiendo alcohol por sus ojos, y debido a eso, no puede contestar al llamado de su amigo. Seguido de esto, es declarado ganador de la competencia de beber licor por sus ojos. Es entonces que el prota piensa por sí mismo y no le interesa lo que la gente piense de él, ya que el daño que hace no le concierne a nadie. Seguido de esto, vemos que tiene problemas para ver, y cuando el barman se da cuenta de esto, le dice que vaya a lavarse, agregando de que si no se limpia puede perder parcialmente la visión, a lo que el prota se limita a pedir su premio. Y cuando el sujeto escucha eso, agarra una botella de licor caro y se lo da, y le comenta que tenga cuidado ya que está muy borracho. Y nuestro prota agarra la botella y menciona que no está ebrio. Chido de esto, vemos que el prota tiene muchos mensajes y llamadas de su amigo Ri, aunque él no se da cuenta porque su visión está hecha una mierda, y sumando el mareo se siente muy perdido. Y tras lo anterior, comenta que debe encontrarse con Ri a la salida del edificio. Segundos después, una chica de cabello rubio aparece y menciona que él está desperdiciando una muy buena botella, y debido a esto ella se la arrebata, a lo que él obviamente trata de recuperarla, a lo que ella no tiene problemas en jugar por la botella. Sin embargo, le advierte que tiene un mejor agarre que el suyo, y de esta forma él se acerca a ella con ganas de seducirla y ella le sigue el juego, y también aprovecha para robarle la billetera. Y tras anterior, el novio de la rubia aparece y se pone violento con el prota, ya que se pone celoso, y debido a la tensión ambos se ponen a pelear, y como es de suponer el prota recibe varios golpes y da otros, pero debido a que está ebrio está sometido al poco tiempo. Sin embargo, en ese preciso momento Ri entra a escena y saca un arma y dispara hacia arriba para detener la situación. Y mientras el prota está inconsciente, escucha unas voces misteriosas a las cuales dicen que de los tres hijos de la familia Krasny es el más decepcionante. Sin embargo, comentan que al menos tiene energía de sobra y eso le da un potencial para ser una pieza clave del juego, agregando de que tienen que hablar de esto con el Rey Rojo. Y a la mañana siguiente, vemos que el prota se despierta en su habitación con resaca. Es entonces que Ri entra al cuarto y le dice que se levante, ya que tiene muchas que hacer en este día. Y mientras trata de levantar al prota, lo reprende por no ser considerado, ya que interrumpió su cita con la chica de los rulos. Seguido del anterior, Ri menciona que el prota debe asistir a la cena de su familia, y cuando él escucha eso, dice que no irá y le pide a Ri que se vaya. Sin embargo, Ri no se va y le menciona que su trabajo es llevarlo cueste lo que cueste, ya que su padre, o sea el prota, así lo quiere. Momentos después, la chica de rulos aparece y comenta que está ahí por petición de Ri, y cualquier Ri que lo maquille para ocultar sus heridas. Seguidamente el prota se disculpa por haber interrumpido su cita. Sin embargo, Ri está muy molesto y le menciona que simplemente se vaya, se vista y deja que Miranda lo maquille para ponerlo presentable para la cena de la noche. Y en medio de eso, nuestro prota trata de remedir su error con su amigo e invita a Miranda a ir con ellos a la fiesta de su familia. Es entonces que ella acepta, ya que no tiene motivos para negarse, pero sin embargo le dice que primero tiene que ponerlo presentable para aquella ocasión. Posteriormente, la serie cambia de escena y vemos que el prota está en la academia de Greenwich, y al parecer el padre del prota está firmando papeles con sus abogados y los directivos de la escuela, ya que el personaje principal se mangó una cagada y fue sorprendido con sustancias ilícitas dentro de la institución. Sin embargo, el prota
pronto nos cuenta la verdad y comenta que él no llevó ninguna sustancia ilegal y que en realidad lo inculparon. No obstante, el padre y los directivos no le creen y se limitan a arreglar las cosas entre ellos. Y en medio de esto, el prota se siente muy mal físicamente y debido a esto vomita en esa oficina. Y cuando su padre ve eso, lo mira con una expresión severa y le dice que se largue. Posteriormente, vemos al prota mirando a Henry y está en la fiesta de la familia Krasny. Es entonces que vemos que todos van en el retrato de la madre del prota, a lo que Miranda comenta que era muy hermosa. Y cuando el prota escucha eso, se sorprende cínicamente, diciendo que por algo su padre abandonó su primera esposa por ella. Seguidamente, Miranda le pregunta por qué odia tanto a su padre. Sin embargo, antes de que pueda responder, su hermano Nikolai aparece e interrumpirlo, y comienza a decir que su padre es una persona muy mala, que siempre consigue lo que quiere, agregando que ha obligado a la madre del prota a cambiar, le encerró una torre y le obligó a quitarse sus tatuajes. Y tras decir todo lo anterior, nos damos cuenta de que dijo todo eso para burlarse del prota. Seguido de esto, le comenta que no exagere y trata de llevarse bien con su padre. Y en medio de eso, Nicolás se presenta como hermano mayor del prota y dice que estaría bueno quedarse para hablar, pero que debe reunirse con su hermana. Minutos después, vemos que los hermanos del prota dan un discurso de memoria de Alice Krasny, la madre de Iván. Y en medio de esto, el antes mencionado comenta que todo eso parece un asco y decide irse. Y al mismo tiempo, y en otro lugar, la mujer que vimos al principio de la historia está volando y luego aterriza en un edificio. Es entonces que ella adopta su forma humana y comienza a caminar en el lugar para agarrar unos frutos extraños. Paralelamente, el prota comienza a acercarse al lugar y comenta que la seguridad excesiva de la zona le parece incomprensible. Y mientras decía eso, usa la huella de su mano para acceder a la azotea del escacielo. Y mientras hacía eso, la mujer que volaba se da cuenta de que alguien va a entrar a la habitación en la que ella está. Seguido de esto, vemos que el prota entra al sitio y comienza a quejarse de que no quiere seguir con su familia, agregando de que solo debe aguantar 6 meses y podrá irse. Y en ese momento comenta que no quiere ser igual que su madre. Seguido de lo anterior, el prota arroja su botella de aire y esta impacta con algo. Y aquel golpe, la mujer de antes lo nota. Y no es la única, ya que las criaturas extrañas también se perturban. A lo que ella trata de calmar a esos entes, diciendo que los humanos no pueden verlos, así que no pasará nada. Posteriormente, el prota entra a la zona del cuarto y se topa con la mujer misteriosa. Y cuando ella se da cuenta de que el prota puede verla, ella sale corriendo. A lo que el prota trata de alcanzarla para decirle que no le va a hacer nada. Y luego de una breve persecución, él cae sobre ella y nota que tiene ojos morados, algo que le parece inusual, y le pregunta si usa lentes de contacto. Sin embargo, ella no le responde y se va corriendo. Mientras le prota, encuentra una fruta dorada en aquel cuarto. Y mientras tanto en la fiesta, vemos que Ri y Miranda están a punto de besarse, pero la hermana del prota, Scarlett, los interrumpe y le pregunta dónde se iban. Seguido del anterior, ella se sienta y comienza a decir que necesitan a la prota para sacar una foto familiar para la prensa, admitiendo de que deben mostrar una imagen de familia unida al público. Y de repente, ella se olvida de todo lo anterior, ya que nota que un sujeto llamado Alexander llegó a la fiesta. Es entonces que les pide a los guardias que lo saquen, pero ellos le responden que aquel sujeto fue admitido por su padre, o sea, el padre de Scarlett. Consciente de que algo puede salir mal, ella se reúne con Isaac, un socio de la familia, y le pide que vaya y detenga a Alexander, ya que después de todo es su amigo. Posteriormente, ambos van a la oficina principal y escuchan una discusión. Y cuando vemos que el padre del prota tiene un arma, vemos que está dispuesto a hacer algo malo. Es entonces que Isaac entra a la habitación y deja a Scarlett afuera llena de incertidumbre. Pero regresando al prota, vemos que logra alcanzar a la chica y trata de explicarle que no tiene intenciones de ligarla, arreglando de que por muy loco que suene, él lo vio como sus ojos y la manzana amarilla brillaba. La chica misteriosa no dice nada y trata de quitarle la foto que el prota tiene en la mano, a lo que el prota le dice que a él no le importa que le robe nada y comenta que si lo desea puede ayudarla con eso. No obstante, la chica no lo escucha y sigue tratando de recuperar la fruta amarilla, y debido a esto invade el espacio personal del prota, y por ese motivo él hace una broma al respecto. Seguidamente vemos que las luces del jardín se prenden de repente y pronto aparecen los guardias, y como es de suponer, la chica misteriosa se altera y trata de huir ahí con el prota, y con esa mente intenta agarrarle su mano. Sin embargo, él la rechaza y le dice que se calme, ya que no ocurrirá nada, puesto que las personas que están en el camino son solo guardias de la seguridad. Y en medio de esto, aquellos sujetos comentan que todos los accesos y salidas del jardín fueron bloqueados. Pero regresando al dúo principal, vemos que el prota dice a la chica que se tranquilice porque él se hará cargo de la situación y les dirá que ella viene con él. No obstante, ella intenta escapar por su cuenta y se acerca a una de las ventanas, a lo que el prota le menciona que no puede hacer eso porque está en el piso 42. Y mientras lo decía anterior, supone que ella no sabe que él puede solucionar las cosas. Seguidamente, saca la conclusión de que la chica es muy tímida y que no quiere que la vean. Es entonces que le dice que ella se esconda, agregando de que hay una terraza donde ella puede quedarse. Y tras lo anterior, el prota la guía hasta aquel lugar y luego de ver un ventanal, le dice que se ingrese. Ella mira en dirección al prota y se percata que este tiene aquella manzana amarilla en la mano. Seguido de esto, el prota le comenta que le dará la fruta luego de que explique por qué sirve o para qué sirve, a lo que ella se le queda mirando fijamente. Y cuando él se da cuenta de eso, le menciona que no le dejará encerrada en la terraza, ya que su plan es hablar con los guardias y decirles que no ocurre nada. Luego
Debe despacharlo él y la sacará de ahí. Es entonces que ella le responde que no será necesario. Y mientras dice eso, sus ojos comienzan a brillar y el prota se sorprende. Y ella aprovecha para quitarle la manzana dorada. Acto seguido, se convierte en un monstruo volador. Y se va. Y como es de suponer, el prota no puede creer lo que está viendo. Y justo por ese motivo decide atraparla, pero bien lo consigue. Sin embargo, logra obtener unas plumas de aquella mujer. Y se da cuenta que todo lo que acaba de ocurrir es real. Y mientras el prota miraba por la ventana, escucha una voz que lo llama idiota. Es en ese momento que él se gira y se encuentra con su padre y su hermana, quienes le preguntaban qué acaba de hacer. Minutos después, padre e hija entran al jardín y ella le pregunta si había pasado algo, a lo que este responde de que sí, puesto que ha desaparecido una de las manzanas doradas. Y el otro día en el mismo edificio, vemos que el prota, sus hermanos y su padre están en la oficina principal viendo las grabaciones de las cámaras de seguridad. Y es en ese momento que el padre ve como su hijo dice que no le importa qué le ocurra a la propiedad de su familia, agregando de que incluso ayudaría a saquear todo el lugar. Y mientras el padre escucha todo lo anterior, tiene una expresión muy severa. Y a todo esto, podemos notar que nuestro prota está con la cabeza agachada mientras escucha sus propias palabras, aunque no lo hace por arrepentimiento, puesto que rápidamente la serie nos muestra que está pasando la mujer que volaba antes, y en medio de eso observa detenidamente aquella pluma que logró atrapar cuando la chica voló. Y luego de eso, el prota se guarda la pluma en el bolsillo y levanta la cabeza para ver a su padre, diciendo que se le dice al prota que los guardias de seguridad se las arreglaron para recuperar el fragmento de aquella noche. Y tras decir eso, deja la computadora en dirección al prota y le muestra el vídeo. De esta forma descubrimos que las cámaras de seguridad no lograron captar a la mujer misteriosa de la otra vez, y todo lo que pudo grabar es el prota hablando solo. Seguidamente, la hermana le dice que no puede creer que haya dicho que ayudaría a sacar el lugar, y tras mencionar eso, le menciona al prota que le desagrada mucho, y cuando ella mira en dirección del antes mencionado, este le responde con el dedo del medio. Posteriormente, el padre del prota gira su asiento en dirección a la ventana y se levanta, para luego mirar afuera. Es entonces que le pregunta al prota si sabe por qué no le puede permitir a ninguna otra persona que no pertenezca a la familia ingresar a aquel jardín, a lo que el prota presupone todo, y le responde que en ningún momento dejó entrar a aquella mujer, ya que cuando él llegó ya estaba antes en el jardín. Y luego de decir aquello, el prota menciona que la mujer parecía alguien peculiar, pero inofensiva, agregando de que no entiende por qué hacen tanto problema por eso, cuando de vez en cuando dejan entrar a otras personas al jardín. Es entonces que su hermano le responde que las personas que ingresan son los encargados de proteger el lugar, y además lo hacen únicamente cuando son supervisados. Luego de decir lo anterior, ella le pide al prota que mire con atención la grabación y les diga en dónde está la mujer de la que habla, ya que no se ve por ningún lado, y lo único que hay en la pantalla es un borracho hablando incoherencia. Y como es de suponer, este último comentario es para el prota, a lo que el prota rápidamente reacciona y golpea el suelo con sus pies y le dice que la chica no era una persona común, ya que se podía transformar en una bestia alada. Es entonces que ambos hermanos se ponen a pelear fuerte, y como es de suponer, Nick, el hermano mayor de ambos, se incomoda ya que está en medio de los dos. El caso es que la hermana le dice que escuche todo lo que está diciendo, alegando de que no puede creer que existía una mujer con plumas y que pueda volar. Seguido de esto, Nick golpea con su rodilla a su hermana y le dice que es sobreviviente, alegando de que no se deja llevar por la discusión. Y por su parte, el prota sigue riendo y discutiendo, ya que quiere explicar que todo lo que dice es verdad. Seguido de esto, la serie centra su atención en el padre y sigue mirando hacia la ventana. Es en ese momento que le dice que nadie lo está culpando. Posteriormente le pregunta si sabe que su madre es mundialmente conocida, a lo que el prota dice que no. Y cuando el padre escucha la respuesta, comienza a contarle que hace unos años un supermicroorganismo apareció y devastó miles de cosechas, afectando al sector de la agricultura. Muchos científicos se reunieron para encontrar una solución a eso. Luego de mucha investigación, encontraron una solución. Seguido de esto, el padre comenta que la persona que descubrió la manera de erradicar ese microorganismo sin dañar el ecosistema y a los cultivos fue la madre del prota. Y tras esto, vimos un encabezado en donde aquella noticia apareció las primeras planas del mundo. Sin embargo, mientras ella investigaba la solución, tuvo un accidente y creó un microorganismo que provocaba mutaciones. Y dicho ser vivo se escapó y causó muchos problemas. Aunque por su suerte, ella logró atrapar ese microorganismo, pero por temas de seguridad, la primera muestra fue resguardada en el jardín en el que prota estuvo la otra vez. Y luego de explicar lo anterior, él dice que si un extraño robó la manzana dorada, las cosas se pueden complicar un montón. Y cuando el prota escucha aquella historia, menciona que es muy estúpido tener una cosa tan peligrosa en la casa y que lo mejor es destruirlo. Es entonces que el padre le responde que él no es tan estúpido como él y que si hubiera podido hubiera destruido el árbol, a lo que el prota le responde que se lo impide. Es ahí que su hermano Nick lo interrumpe y le explica que aquel árbol ya no es una amenaza. Sin embargo, deben esperar unos años más para estar 100% seguros de que la plaga que aquel organismo mutante creó ya no tenga efecto, agregando que incluso podrían necesitarlo alguna vez. Y luego de mencionar lo anterior, Nick comenta que la empresa logró ocultar la mutación. Sin embargo, mientras se encargaban de encubrir ese error, vendían la sustancia para proteger las cosechas de la primera amenaza, lo que significa que si todo el tema del árbol y la nueva plaga sale a la luz, su compañía acabaría arruinada. Y cuando el prota escucha
a todo lo anterior, dice que entiende, pero hay algo que lo molesta, y eso es saber quién era esa mujer y por qué podía transformarse, a lo que el padre le responde que se olvide de ese detalle, ya que lo más importante es que una persona no vista por las cámaras pudo entrar y robar una manzana dorada, y que eso es lo realmente importante, puesto que dicho el jardín está lleno de flores, plantas, árboles extraños y exóticos, pero aquella persona que el prota menciona fue directamente al árbol para agarrar una manzana, lo que significa que todo estaba previsto y sabía a lo que venía. Siguiendo al anterior, la hermana del prota le cuestiona al padre si en verdad cree que una mujer con poderes sobrenaturales sobre la manzana, a lo que él le contesta de que no, sino que se refiere a que una persona con la suficiente inteligencia para burlar las cámaras se metió y hurtó aquella fruta dorada, y como es de suponer, ella comenta que si ese fuera el caso, significaría que alguien de seguridad se ha involucrado con esto, porque de lo contrario, no hay explicación de cómo burlar las cámaras. Seguido del anterior, Nick se une a la plática y menciona que quizás el intruso sea alguien que quiere perjudicar a la empresa y exponerlos, agregando de que lo más importante es que tal vez varias personas sepan sobre la existencia del árbol que da frutos dorados, y tras decir aquello, menciona que las organizaciones del mercado negro y las empresas ilegales de biotecnología tampoco deben ser descartadas como posibles sospechosos. Seguidamente, el padre menciona que la madre del prota estaba asustada porque temía justo eso, que una empresa de biotecnología con intenciones malignas ponga sus manos en aquellos frutos dorados. Es entonces que el prota menciona que entiende todo, pero lo que no comprende es por qué no le contaron sobre el árbol, ya que si lo hubieran comentado sobre el espectro, no le hubiera dado la oportunidad a la mujer de escapar con el fruto. Sin embargo, esto no convence del todo a su hermana, quien menciona que él no debería dejar que nadie hurta nada de la familia independientemente de su valor, agregando de que, si no puede confiar en su hermano, ¿qué debe esperar de las personas que trabajan de seguridad? Y cuando el prota escucha lo anterior, comenta que las personas de seguridad no tienen nada que ver con lo que ocurrió, a lo que Scarlett le responde que no puede creer en su historia de una mujer voladora, ya que las cámaras en primer lugar no registraron nada ni remotamente parecido, agregando de que no hay prueba de ningún tipo, ni audios, ni imágenes, ni mucho menos pisadas o mechones de cabello. Y cuando el prota escucha lo anterior, dice que sí que tiene pruebas, y tras aquello, rápidamente saca la pluma del bolsillo y la pone sobre la mesa. Acto seguido, explica que logró agarrar esa pluma cuando intentó atrapar a la mujer cuando estaba volando. Seguidamente menciona que esa cosa a primera vista tiene características anormales, y además comenta que si lo mira con atención, podrá notar que la pluma tiene unas venas que de vez en cuando brillan. Y en ese momento, el padre se queda mirando aquella pluma con atención, y por su parte, el prota al darse cuenta de eso hace lo mismo. Acto seguido le acerca la pluma a su padre y le dice que lo vea con detenimiento, a lo que el padre lo hace y tras darle un vistazo levanta su mirada en dirección al prota y lo observa con una expresión muy seria. Y nuestro prota por alguna razón esperaba una buena respuesta, pero a su sorpresa, su padre le dice que no ve nada y menciona que lo único que tiene claro es que su hijo está perdiendo la cabeza y que es un problema más. Como es de suponer, nuestro prota se enfada y agarra la pluma y tras eso se la muestra a sus hermanos y les pregunta si también pueden ver esas líneas que brillan, pero ellos tampoco pueden ver nada y se miran entre ellos como si no supieran qué decir al respecto, a lo que el padre vuelve a tomar la palabra y le dice que se vaya porque debe hablar las cosas serias con Scarlett y Nick. Y nunca me desena, podemos notar que el prota está en el parque viajando en su patineta mientras pasea a su perro. Después de unos momentos, se encuentra con su hermano Nick y le cuestiona cómo lo encontró, a lo que se responde que su padre le puso un GPS al perro del prota. Obviamente, él se saca de onda, y cuando Nick ve la reacción de su hermano, le dice que se lo estaba bromeando, y que en verdad lo supo porque la mucama le comentó que él había salido con la patineta y con el perro, y no tenía mochila, por lo que supuso que estaría jugando en el parque, agregándote que supo específicamente en qué parque estaba porque conoce los lugares que le gustan en la ciudad. Y tras el anterior, el prota le pregunta por qué está ahí, a lo que Nick le comenta que quiere disculparse por no haberse dicho nada sobre el árbol. Explica que no podía hacerlo porque su padre se lo impidió por su seguridad. Seguidamente, nuestro prota le dice que está bien, ya que sabe que Nick hace lo que su padre le ordena. Y tras decir eso, comenta que es consciente de que Nick nunca quiere ir en contra de los deseos de su padre. Y cuando le manda su curso anterior y se dispone a responder, es en ese momento que menciona que el prota ha sido bastante infeliz en la casa, y debido a la actitud que ha mostrado durante muchos años, es obvio que no quiere tener nada que ver con la empresa familiar. Y teniendo lo anterior en cuenta, Nick le pregunta al prota si tiene un lugar al que quiere ir, o algo que le gustaría hacer en verdad, puesto que ya tiene 18 y debe velar por su propia felicidad. Seguido de esto, el hermano comenta que ha logrado encontrar la moto del prota, y le dice que la tome para viajar con libertad, y tras decir lo anterior, le pasa un sobre y cuando el prota lo abre, encuentra las llaves de su moto. Seguidamente, el prota menciona que si su padre se entera que le devolvió su moto, lo matará, a lo que Nick contesta que no se preocupe, porque después afrontará las consecuencias y tratará de solucionar las cosas. Y cuando Iván escucha lo anterior, se sorprende por la actitud de Nick, ya que nunca había mostrado signo de rebeldía ante la autoridad. Acto seguido, él revisa el sobre y encuentra una tarjeta y un papel en donde detalla un depósito bancario. Y como es de suponer, el orgullo del prota no le permite aceptar ese dinero e intenta devolverlo, diciendo de que está agradecido de que haya recuperado su moto por él, pero que no le puede recibir esta tarjeta. Y luego de comentar aquello, el prota
Crudo le acerca el sobre a su hermano, a lo que este le dice que usó su propio dinero y que no sea ridículo, ya que nadie en la familia confía en él como para darle dinero, agregando de que si no tiene efectivo, no podrá cargar el tanque de su moto, y tras decir todo lo anterior, le pide al prota que vea eso como préstamo y que acepte el regalo, ya que de esa forma no tendrá que depender de nadie por un tiempo. Y debido a que su hermano tiene razón, el prota pone cara de desagrado y comenta que está bien, pero que le devolverá dinero apenas consiga trabajo. Seguidamente Nick se levanta del asiento, se acomoda su ropa, le dice al prota que no tiene problemas con eso, pero le pide que se tranquilice. Posteriormente el prota le dice a su hermano que tenía pensado irse de casa de hace tiempo, pero quería esperar a que su amigo Ri pueda conseguir suficiente dinero para sus proyectos. Y cuando Nick escucha lo anterior, pone una cara de incomodidad y le cuestiona al prota si ese día habló con Ri, a lo que el prota le contesta de que no. Y al oír esto, la hermana hace un gesto de duda, ya que no sabe si contarle sobre lo que pasó. Y cuando el prota nota esto, le cuestiona por qué le preguntó aquello. Y en ese momento, Nick revela que Ri fue despedido por su padre hace unas horas. Poco después, el prota regresa a las escaleras de su familia y mientras está en la sala de entrada, le escribe a su amigo Ri. De esa manera podemos notar que él le dice que solucionará todo. Sin embargo, podemos notar que los mensajes no le llegan. Y en medio de lo anterior, la recepcionista y la guardia de seguridad se ponen a hablar. Es entonces que ella le pregunta si sabe qué pasó en el último piso y por qué todos los empleados de dicho lugar fueron despedidos. Algo muy raro, ya que, según ella, nadie se salvó. Ni siquiera un empleado querido por la compañía pudo salvarse de esa ola de despidos. Y como es de suponer, el prota consigue escuchar lo anterior y de inmediato presta atención. Es entonces que nos enteramos que aquella persona pillada, Ross, es un guardia de seguridad muy querido. Además que es el padre de Reed. Seguidamente, la serie nos muestra un suceso del pasado en donde vemos que el prota de niño está jugando un videojuego con Reed en su cuarto. Es entonces que aparece Ross, el padre de Reed, y le dice al prota que es hora de regresar a casa, a lo que el prota le pregunta si puede quedarse a dormir. Y cuando Ross escucha lo anterior, le comenta que él es bienvenido a su casa, pero que eso no podrá y que su madre, o sea la madre del prota, quiere que él regrese, a lo que el prota le dice que al menos deja que Reed se vaya con él, y que ambos llegaron a la parte de final del juego y quieren terminarlo. Y cuando Ross escucha lo anterior, menciona que eso puede ser, pero primero debe preguntarle a la madre del prota si les da permiso. Seguido en lo anterior, vemos que Reed termina yendo a la casa del prota, pero regresando al presente, el prota se acerca al recepcionista y al guardia para preguntarle si lo que dijeron es cierto, y en verdad despiden a Ross. Y cuando el guardia se da cuenta de que el hijo de su jefe escuchó la conversación, se asusta mucho, ya que Karasny odia a las personas que hablan de cosas internas de la compañía. Seguido de eso, el prota decide dejar de esperar a que su padre salga de su oficina y opta por entrar de todos modos. Y en medio de aquello, la recepcionista le dice que no entre, puesto que Karasny está hablando con una clienta en ese momento. Sin embargo, el prota se pasa al anterior por el ojete e ingresa de todas formas y le pregunta violentamente a su padre si en verdad despidió a los Ross y a todo el equipo de seguridad del último piso. Y como es de suponer, el padre, que estaba en medio de una reunión, le pide amablemente a la mujer que tiene enfrente que luego le contactará para continuar con la plática. Segundos después, el prota se pone a gritar y le pregunta a su padre por qué despidió a los Ross, si él ni siquiera estaba cuando ocurrió el incidente del jardín y la fruta dorada. Y en medio de lo anterior, vemos que su padre está apretando los puños de la rabia. Acto seguido toma la palabra y le pregunta al prota qué se cree para interrumpir sus reuniones de negocio y cuestionar sus decisiones de la empresa. Y cuando el prota escucha lo anterior, confirma que todo es verdad y se pone todavía más loco y menciona que no tiene sentido lo que hizo, a lo que el padre golpea la mesa con su puño y dice que las cosas de su compañía son asunto suyo y no le concierne, agregando de que mejor se preocupe por sus propios negocios. Y tras decir aquello, comenta que no puede ya que el prota no tiene nada de lo cual preocuparse porque vive bajo su techo. Seguidamente, le cuestiona por qué es tan seguro de sí mismo si no tiene motivo para serlo. Sin embargo, el prota no se queda callado y responde de la misma forma y comenta que su padre es un egoísta que no piensa en nadie y ni siquiera en su familia. Y cuando le escucha lo anterior, de inmediato agarra el brazo del prota y le advierte que no le hable así o hará que nunca olvide este día. Aunque nuestro prota no se echa para atrás y le grita que no tiene por qué respetarlo cuando él no respeta a nadie y mucho menos a su propia esposa. Y en ese preciso momento, el padre suelta la mano del prota y le cuestiona a qué se refiere con ese último. Es entonces que le responde que vio varias veces cómo su padre engañaba a su madre con tantas distintas mujeres. Seguido del anterior, vemos unos recuerdos en donde el prota escuchaba cómo su padre le decía cosas insultantes a su esposa, además de impedirle salir de la casa a menos que sea sumamente necesario. Seguido de esto, el prota comenta que ella perdió la vida poco después de que se rebeló contra él. Y cuando el padre escucha todo eso, le pregunta qué está insinuando. Y sin pelos en la lengua, el prota dice que no le exoneraría que él tiene que ver con la muerte y con su madre. Es en ese momento que el padre se enfada mucho y golpea a nuestro prota en su rostro y lo tira al suelo. Y en ese podemos ver que el golpe fue tan duro que comenzó a sangrar por la nariz. Segundos después, podemos notar que el prota queda atruido por el inesperado puñetazo. Y mientras estaba en el piso, su padre se acerca a él y le dice que se vaya, puesto que no quiere verle la cara. Y si no se retira, llamará a seguridad. A lo que el prota decide levantarse del suelo y camina hacia la puerta. Y tras eso sale de la oficina. Posteriormente camina por el despacho y comenta que no tiene nada que hacer en ese
ese lugar, agregándote que desde hace tiempo que debería de haberse ido. Y mientras el puto decía todo lo anterior, le manda varios mensajes a su hermano Nick y le preguntan dónde está su motocicleta. Paralelamente, podemos notar que Scarlett ve los mensajes que el prota le envió a Nick. Es entonces que le pregunta el antes mencionado si está ayudando a Iván, a lo que Nick, quien estaba cerca de ella, le responde que sí, pero que luego hablará con Iván. Es entonces que ella le recuerda que tienen prohibido dejar a su hermano use la moto, y que es muy imprudente y se puede lastimar o lastimar a otros mientras la conduce, a lo que Nick le explica que lo mejor es que Iván viva su vida, y que seguir en la casa no le va a hacer ningún bien puesto que no se siente gusto ahí, agregándote que es mejor que se vaya antes de que los problemas de la empresa aumenten exponencialmente. Es ahí que Scarlett comenta que ella también cree que Iván solo causa problemas y traerlo a casa solo aumentará el factor desastre. Y cuando Nick escucha lo anterior, le contesta que él no cree eso y que en verdad está preocupado por la felicidad de Iván, pero sobre todo por su padre, quien últimamente se nota muy inestable. Posteriormente, ambos se ponen a hablar sobre este tema y comenta que el sujeto de antes, llamado Alexander, no es cualquier persona, y que su padre lo está siguiendo minuciosamente, algo sumamente extraño. Es entonces que Scarlett comenta que eso no le sorprende, y que conociendo a su padre, sabe que es probable que incluso tenga informes sobre ellos. Seguido de esto, Nick comenta que si lo bien anterior puede ser cierto, lo interesante es que su padre tiene un interés especial en ese tal Alexander, agregándote que eso puede estar relacionado con su madre, lo cual trabaja con él y con el chico llamado Isaac que vimos antes. Seguidamente, Nick comenta que su padre tiene la conjetura de que Alexander está involucrado con el intruso que se llevó la manzana dorada. Sin embargo, eso les parece algo poco creíble, y que durante la reunión de la otra vez, la persona más hostil de la habitación era Krasny, a lo que ambos mencionan que se sorprendieron cuando aquella noche vieron a su padre apuntándole a un arma al tal Alexander, agregándote que nunca lo habían visto de esa forma y mucho menos sabían que tenía esa pistola. Es por todo esto que Nick piensa que la forma de actuar de su viejo es muy irracional. Seguidamente nos enteremos de que los hermanos recibieron la tarea de investigar a ese tipo llamado Alexander, lo que suma mucha más dudas sobre la salud mental de su padre. Es entonces que ya ambos siguen hablando, y al final Scarlett le dice a su hermano que deje eso de pensar, agregándote que dado el caso de que su padre está perdiendo la cordura, lo único que deben hacer es encontrar a la persona que se metió en el jardín, y de esa manera todos los problemas relacionados desaparecerán. Seguido de aquello, ella comenta que le gusta mucho su familia, la compañía y todo lo demás, y justo por eso no quiere que nada cambie. Y tras esto, la serie cambia de escena y podemos notar que ahora centran a su atención en la habitación del prota. Seguidamente vemos que Nick le envió varios mensajes a Iván, y por su parte este se pone a buscar sus documentos y armando la maleta para irse. Es entonces que se encuentra su pasaporte falso y menciona que parece muy real. No obstante, se da cuenta de que no podrá usarlo para pasar por las fronteras, por lo que decide usarlo para pequeños trámites del día a día. Y luego de meter algunas cosas en su mochila, agarra su teléfono y ve el mensaje de Nick, en ese momento en donde el prota ve que su hermano le dio la dirección en donde está su moto. Y tras esto, el prota le dice a su perrito que es hora de irse. Acto seguido toma su mochila y ambos parten. Y mientras los dos caminan, el prota menciona que las cosas en su casa nunca van a cambiar y que tampoco necesitan hacerlo, agregándote que eso es cosa de ellos y que lo mejor que le puede hacer es vivir a su manera. Seguido de esto, el prota llega al lugar donde está su moto, se pone una venda en la boca y se prepara para irse. Y por otro lado, vemos que una voz misteriosa le dice a la chica de la otra vez que tuvo suerte y que le echaron la culpa del romo de la manzana dorada a alguien pertenecido a la compañía rival, agregándote que está investigando al tipo equivocado. Y tras lo anterior, la chica comenta que el prota pudo verla, a lo que las voces misteriosas le dicen que ya lo sabe y que se encargarán de él muy pronto. Mientras tanto, podemos ver que el prota llegó a un complejo de casas en donde se encuentran con Ross, quien se le ve muy feliz de verlo y en medio de eso lo felicita por recuperar su motocicleta. Y después de aquello, el prota saca a su perrito del transportador y acto seguido se disculpa con Ross por todo lo que pasó. Es entonces que él le dice que no se preocupe porque quizás todo es temporal y que puede volver a trabajar luego de que se encuentren al culpable. Y cuando el prota escucha lo anterior, piensa para sí que, aunque eso todo suena bien, van a tener muy complicado encontrar al responsable, puesto que esa persona ni siquiera es un humano. Y en ese preciso momento, él recuerda todo lo que hizo esa noche y se culpa por haberle ayudado a escapar. Seguido de esto, el prota comenta que todo lo que ocurrió es su culpa y por eso Ross tuvo que pagar injustamente. Y tras pensar aquello, le permite el antes mencionado que encontrará la manera de solucionar todo, a lo que Ross le responde que no cree que hay algo que le pueda hacer, pero que aprecia el apoyo enormemente. Seguido de esto, Ross baja varios paquetes de su auto, menciona que eso todo pertenece a Zarri, quien ordenó muchos drones para hacer una empresa en base a eso. Y luego de bajar las cajas, comenta que no puede creer que su hija haya hecho tal inversión en una idea tan inestable, agregándote que no entiende en dónde sacó que aquello era un buen concepto para una compañía. Y cuando el prota escucha el anterior, rápidamente recuerda que él fue quien motivó a Ri a poner en marcha esa idea, puesto que creyó que era un excelente. Seguido de esto, vemos la conversación que tuvieron en donde Ri comenta que el prota se irá de la ciudad por un mes, por lo que tendrá que buscar otra cosa. Es entonces que el prota le pregunta cuántos salarios le hacen falta, a lo que Ri le responde de que 6. Y cuando el prota escucha el anterior, dice que se quedará ese tiempo para poder juntar el dinero para su negocio. De esta forma ambos se ponen de acuerdo para armar aquella compañía de drones. Pero regresando al presente, vemos que nuestro prota se pone incómodo y menciona que la idea
sí era un tanto mala. Posteriormente, Rush le pide ayuda al prota para que esto le ayude a cargar unas cajas dentro de la casa, a lo que el prota le dice que por supuesto. Tras lo anterior, vemos que Rhea está dentro y después de dejar los paquetes, Ross se retira. Y cuando los amigos se quedan solos, nuestro prota le dice que le buscará la forma de solucionar todo. Pero como es de suponer, Rhea se muestra incrédula a ello. Es entonces que el prota le responde que él puede hacerlo ya que sabe quién es el culpable. Y cuando Rhea escucha lo anterior, mira seriamente al prota. Seguidamente, él le cuenta sobre la mujer pájaro y le dice que la vio en el jardín cuando se fue a la fiesta, arriesgando de que no era una chica normal, puesto que tiene unos ojos de color morado y además puede convertirse en una bestia voladora. Y por nuestra sorpresa, Rhea escucha con atención las palabras del prota, ya que se da cuenta de que está hablando muy seriamente. Sin embargo, algo los interrumpe, puesto que ambos se percatan que la habitación se puso muy oscura de repente, y cuando el prota se da cuenta de lo anterior, se preocupa porque siente que están en peligro. Segundos después, unas criaturas hechas de sombra y le dicen que no hable sobre la fruta dorada, ya que eso debe permanecer en secreto, y le advierten de que si cuenta algo al respecto lo eliminarán. Segundos después, Rhea le pregunta si se encuentra bien, lo que nos da a entender que el único que notó que el cuarto estaba oscuro fue el prota, lo que a su vez significa de que aquellas criaturas son invisibles para las personas normales. Bueno, el caso es que el prota hace lo inesperado, y como de suponer, Rhea se sorprende por eso, y más tarde esa noche, vemos que los amigos se reúnen nuevamente, y Rhea le pregunta lo que está ocurriendo, y que parece como si estuviera perdiendo la cabeza, a lo que el prota le contesta que no sabe lo que pasa, y no recuerda nada, lo que nos da a entender que tampoco se acuerda de los monstruos hechos de sombras. Seguido de esto, suena el timbre, y Rhea menciona que tal vez es la pizza, por lo que va a abrir, y que si al mismo tiempo, vemos a la mujer misteriosa que robó la manzana dorada, lo cual está hablando con un hombre de sombra, el cual le dice que ellos ya se encargaron de ponerle un mensaje al subconsciente del prota, por lo que cuando este intenta hablar sobre la manzana, su cerebro inducirá dolor para evitarlo. Sin embargo, los hombres de sombra quieren dar un golpe fuerte para dejarlo claro a Iván y no puede hablar sobre el jardín y el árbol. Es en ese momento que ella se ofrece a participar, pero el sujeto sombra le comenta que es mejor que se quede cuidando de la fruta y que falló la última vez que se relacionó con Iván. Y por otro lado, en el edificio Krasny, o sea la familia del prota, vemos que Nick y su hermana están discutiendo sobre los posibles sospechosos de hurtar la fruta dorada. En medio de eso, Nick menciona que es casi imposible que Alexander sea el culpable, ya que no hay ninguna pista que apunta hacia él. Y luego de decir esto, él comenta que su padre se equivoca y que debe encontrar el verdadero culpable. De repente, Krasny entra al cuarto y le dice a su hijo que no tiene problemas con estar equivocado, lo único que desea es atrapar al responsable. Seguidamente, se queja de la gente diciendo que la mayoría no dice lo que piensa y solo se le limita a seguir órdenes. Y tras decir aquello, menciona que no le importa que lo sigan ciegamente, sino que muestran resultados y encuentran al ladrón de la fruta dorada. Poco después, vemos que los hermanos están en un coche rumbo a no sé dónde, y en medio de eso, ambos se ponen a hablar, ya que su padre no los trata con cariño. Sin embargo, el tema se corta abruptamente, ya que Scarlett quiere concentrarse en su próxima tarea. De esta forma, nos enteramos de que ambos van a ver a la madre de la esposa de Alexander, una mujer llamada Song, la cual pertenece a una acaudalada familia que tiene una empresa farmacéutica, y aquella familia es amiga de los Krasny, por lo que sin dudas, Linda les dirá una otra cosa referente a los planes de su esposo. Seguido de esto, ambos llegan a su destino, y Nick le dice a su hermana de que trate de poner una buena cara, pero regresando al prota, vemos que este y Rhea están hablando con Miranda sobre la mujer alada. Es entonces que ella le pregunta qué fue lo que robó, y justo en ese momento, el prota siente algo dentro que le dice que no cuente nada sobre la manzana, y debido a esto, él decide no revelar ese detalle. Posteriormente, Miranda menciona que hace un tiempo una amiga le contó una historia protagonizada por una persona alada con ojos de color indígena, y cuando el prota escucha lo anterior, comenta que si con indígena se refiere a ojos morados, entonces encaja con la descripción de aquella mujer que vio en el jardín. Momentos después, ella comenta que todo eso fue porque su amigo bebió un alcógeno o alucígeno que le hizo alucinar por días enteros, y como es de suponer, el prota no está interesado en eso. Seguidamente, una persona entra a la habitación de Miranda y se trata de una chica de cabello rubio que le dice que quiere compañía, y cuando ocurre aquello, Miranda le dice que se pondrá en pausa la llamada por unos segundos y que después se regresa. Y luego de supuestamente de apagar el audio de la cámara, Miranda le explica a la amiga que no puede andar por ahí en ropa interior. Seguido de esto, le explica que no puede acompañarla porque está teniendo una llamada. Sin embargo, la mujer rubia se acerca provocativamente a Miranda y nos da a entender que la quiere besar, pero al final decide irse, no sin antes lanzar un comentario despectivo sobre ella y Rhea. Cabe resaltar que Miranda se olvidó de apagar el micro y la cámara, por lo que el prota y su amigo vieron y escucharon todo. Y cuando Miranda se da cuenta de eso, se disculpa y menciona que su amigo se dio cuenta antes de que ella hizo todo eso por molestar a Rhea. Momentos después, Miranda se despide de ambos y les dice que los llamará pronto. Y tras la llamada, el prota comenta que todo aquello fue inesperado, y podemos notar que la cara de Rhea está roja como la cola de un martín. Más tarde esa noche, el prota sale al patio de la casa de su amigo y se siente cerca de un paradeón a pensar. Es entonces que recuerda las palabras de su padre, las cuales como es de suponer no eran muy agradables. Y tras recordar aquello, el prota maldice a su padre y se pone como meta a encontrar a la mujer alada para demostrar que lo que dijo era cierto. Seguidamente, podemos ver que recibe un mensaje en donde lo pasaron, una noticia sobre un hombre alado que apareció en una ciudad cercana. Y por otro lado, vemos que Nick y Scarlett están hablando con la madre de Linda, una mujer de rasgos asiáticos llamada Song. Y en eso, Scarlett le pide
pide ayuda para contactar con Linda, ya que se sospecha que su esposo Alexander está involucrado en cuestiones que puedan afectar los negocios de la familia Krasny y la familia Song. Es entonces que ella dice que los escucha. De esa manera, Scarlett toma la palabra y le pide ayuda para contactar con Linda u otra persona que se haya ganado la confianza de Alexander, agregándote que le pide eso porque se enteró de que ella no es muy partidaria de aquel sujeto. Es entonces que Song confirma aquello. Sin embargo, les dice que Alexander no tiene personas de cercanas, ni siquiera su esposa Linda está cercana a él. Sin embargo, la señora menciona que Alexander tiene a coleccionar cosas, o sea que no suele tirar nada, ya que todos sus aparatos y diarios viejos los tiene guardados en una cabaña alejada de la ciudad. Y teniendo en cuenta lo anterior, la señora Song comenta que deben ir a ese lugar y que quizás pueden encontrar los antiguos diarios de Alexander. Seguidamente, ella les da una tarjeta con el número de teléfono de Linda y les dice que la llamen para que les permita ingresar a la cabaña que mencionó antes. Y después de esa conversación de los hermanos Krasny, le dan las gracias a la mujer y se van. Posteriormente, cuando ambos están en el auto, Scarlett pregunta si la llamarán ahora, a lo que Nick le contesta que ellos no harán eso. Ya que si le cuentan a Linda lo que planean, ese le puede contar a Alexander y eso arruinará todo el plan de investigación. De esta forma, Nick sugiere buscar una de las propiedades de aquel sujeto y ubicar la cabaña más cercana a su casa principal. Y cuando Scarlett se escucha la anterior, menciona que eso es una locura, puesto que muchas cosas pueden salir mal. No obstante, al final ella termina accediendo a ir, puesto que si la noticia del árbol y las frutas doradas es publicada, la compañía Krasny se vendrá muy picada, o sea, en picado. Pero regresando al prueba, vemos que este se levanta temprano para alistar su motocicleta e irse en busca de criaturas aladas. Y como es de imaginar, Riz le pregunta si en verdad hará lo que dice, y el prota le dice que sí, ya que su objetivo es arreglar todo lo que provocó al dejar escapar a la mujer alada. Y tras esto, nos enteramos de que el prota planea ir a un lugar llamado Denmark. Momentos después, Iván encuentra un GPS en su moto y se la quita. Y luego de hacer aquello, le dice a su amigo que viajará por varios países en su moto, ya que no puede usar los aeropuertos, puesto que muchos de los gerentes de esos lugares conocen a su padre y pueden informarle y obligar a regresarle. Y cuando Riz escucha todo lo que dijo, le pregunta si en verdad planea viajar durante kilómetros en su moto, solo con el objetivo de encontrar a la mujer de monstruo pájaro, a lo que el prota le dice que sí. Y como es de imaginar, Riz pone cara de asombro ya que no lo puede creer, y tras un breve intercambio de gestos, el prota Iván le dice que no lo intente detener, a lo que Riz le responde que no lo hará, ya que lo acompañará en su viaje. Y regresando a los hermanos Krasny, estos llegan a la cabaña de Alexander, y en eso nos centramos de que ambos se dieron la tarea de investigar los movimientos de la cabaña, y de esta forma, eligieron el momento idóneo para meterse. Seguido de esto, Nick menciona que tiene el código para desactivar las alarmas antiintrusos, aunque lo que no pudieron conseguir fue la llave de la puerta. No obstante, uno de los hermanos planea romper la cerradura con un taladro, y mientras tanto el prota le pregunta a su amiga si está seguro de querer acompañarlo, a lo que él dice que sí, ya que no tiene otra cosa que hacer. Y seguido de eso, menciona que ya vendió todos los productos de su proyecto y que no tuvo tantas pérdidas. Es entonces que el prota le pregunta por Miranda, a lo que luego en un silencio, Riz menciona que ya no tiene ni nada con ella, puesto que la escena de la videollamada de la otra vez se le quedó en mente y lo hizo pensar que Miranda estaba jugando con él, y por ese motivo, él se puso celoso y lo reclamó al respecto, y desde entonces no han vuelto a hablar. Es ahí que Riz menciona que cometió el error al hacer eso, y que ellos no estaban saliendo aún. Acto seguido, Riz le pide al prota que no hablen del tema, a lo que el prota dice que está bien. Y regresando a los hermanos, vemos que Scarlett se pone curiosidad a la cabaña de Alexander y se pregunta qué clase de persona gusta de tener animales disecados en su casa. De repente, Nick la llama y le dice que venga y encontró la entrada del sótano. Y cuando los dos se reúnen, se dan cuenta por qué no hallaron ningún diario o computadora, pues que al parecer Alexander esconde todo eso en el sótano. Seguidamente, ambos se percatan de que la puerta estaba abierta, o sea, la puerta de la entrada, lo que significa que alguien entró no hace mucho. Segundos después, Nick le pregunta si está preparada para bajar, a lo que ella responde de que no irá, ya que ha visto suficientes películas de terror como para saber lo que puede pasar. De esta forma, Nick decide ir solo, pero antes su hermana le da un chumbo y le dice que lo use si es necesario. Y como es de suponer, él se sorprende ya que no se espera que su hermana tuviera eso encima, y con lo anterior en mente, le cuestiona dónde lo sacó, a lo que ella le contesta que lo encontró escondido desde un mueble. Chico de esto, lo insiste a tomar el revólver y le comenta que no tiene nada que temer, ya que tiene experiencia con armas, puesto que la secundaria estuvo en un club de tiro al blanco. Sin embargo, Nick se niega rotundamente ya que no quiere tomar un chumbo encima, y tras esa breve discusión, él explora el sótano y no encuentra nada. Y cuando Scarlett baja a ver, no tarda en hallar algo extraño, y se trata de una tira de color rojo, lo cual sobresale ligeramente un muro de madera. Y como es de imaginar, ella tira de esa cosa y sin querer abre una puerta secreta. Al mismo tiempo, podemos notar de que Nick logra encontrar algo y le dice a su hermana de que debe venir a verlo, en tanto ella se queda aterrada por lo que acaba de encontrar atrás de esa puerta secreta. Seguido de esto, ella se reúne con su hermano para ver lo que encontró, pero se lleva una decepción ya que no era nada muy grave, sino unos juguetes para adultos. Y tras ver esa secuencia, obviamente censurada, ambos hermanos se dirigen a la puerta secreta de que Scarlett halló. De esta manera, podemos ver de que se trata de una especie de altar, pero no de amor, sino de odio, ya que la foto de la madre del prota está ahí enmarcada con marcadores, sin mencionar que hay mechones de cabello e incluso la invitación de la fiesta de la otra vez. De esta manera, ambos se dan cuenta de que este Alexander tiene una obsesión con la familia Krasny, en específico con la madre del prota. Posteriormente,
Finalmente, los hermanos encuentran un baúl y se disponen a abrirlo, pero regresando al prota, vimos que él y su amigo siguen viajando, pero en eso deciden parar para comer. De esta forma, llegan a un hotel en donde pueden cenar, y luego cuando los dos están en una de las habitaciones, nos enteramos de que Furry fue despedido, porque el padre del prota descubrió el incidente del club nocturno, y luego de comer, el prota se acuesta a su cama, y menciona que resolverá todo el asunto de la mujer pájaro voladora y la fruta dorada. Y mientras dice eso ocurre algo muy extraño, ya que la habitación se oscurece de repente, lo que nos deja claro que algo malo va a pasar.